Mi nombre es Damaris Moya Fortier. En el día de hoy, jueves 31 de enero del 2013, tres féminas del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks salimos a la acostumbrada marcha de todos los jueves. A nivel Valido Pérez, a Aunelia Alonso Hernández, bueno, fueron arrestadas al salir acá de mi vivienda. Marcha que le dedicamos hoy a Orlando Zapata Tamayo y a Juan Wilfredo Soto García. Estas dos hermanas fueron arrestadas al salir de mi vivienda, a nivel Valido hacia su casa, y Onelia Alonso Hernández, como es una persona mayor de 54 años de edad, diabética, fue botada cerca de la autopista nacional de acá de la ciudad de Santa Clara. Yo llegué a ir a la iglesia, asistí a misa y bueno, luego regresé. Bueno, quiero decir que fui a misa, a la iglesia, con toda la seguridad del Estado detrás, y cuando llegué aquí a mi vivienda, que entré, entonces es que la seguridad del Estado me pasó por al lado hacia la caseta de los policías que se encuentra acá. Vamos a seguir haciendo estas marchas, porque con estas marchas le estamos rindiendo honor a todos los caídos, y pienso que esa es la mejor manera de rendirle honor a todos los mártires que cayeron defendiendo la libertad de nuestra paz.